Este segmento demostrará el procedimiento para tomar una muestra líquida. Hacer un muestreo del estiércol antes de aplicarlo asegurará que usted recibirá el análisis a tiempo para ajustar la aplicación de porciones basado en la concentración de nutrientes en el estiércol. Asegúrese de etiquetar las botellas antes de llenarlas con muestras de estiércol. Algún equipo es necesario para el muestreo de estiércol. Primero, Guantes de caucho para protegerse, una cubeta para mezclar las submuestras de diferentes lugares en la fosa, un embudo para vaciar la muestra de la mezcla final, una botella de muestra etiquetada y un colector de muestra. Este colector fue hecho usando una pieza larga de madera y un vaso asegurado al final. Cuando se obtiene una muestra, usted necesita tener acceso al pozo de estiércol, a veces por las puertas de bombeo. Cuando se abran las puertas, rompa a través de la costra que se haya formado en la superficie y agite en un área para obtener una muestra uniforme. Tomar una muestra líquida es similar a tomar una muestra de suelo. Entonces, es necesario tomar tres submuestras dentro de cada portal. Después de que tres muestras hayan sido tomadas dentro de un puerto, acuda a todos los puertos restantes y lugares de acceso, repitiendo el proceso de mezclar y tomar tres submuestras. Después de que las submuestras hayan sido colectadas, agite la cubeta en forma circular para mezclarlas usando el embudo vacíe la muestra de la mezcla en la botella hasta que ésta esté tres cuartos llena la muestra puede ser congelada antes de enviar al laboratorio para eso se necesita el espacio extra para la expansión la muestra puede ser congelada y mandada inmediatamente el lunes o el martes para que llegue durante de la semana para el análisis y no durante el fin de semana el método representará adecuadamente el contenido de nitrógeno de la fosa pero no será una buena representación de la concentración de fósforo en la fuente de abono, ya que el fósforo tiende a ser encontrado en los sólidos que se acumulan en la base de la estructura de almacenado. Otra forma de tomar una muestra líquida de abono es utilizando un colector central. Este colector le ayudará a obtener muestras que representen el abono de arriba abajo a través de toda la fosa, capturando toda estratificación, especialmente el fósforo. El colector está hecho de un tubo de plástico PVC de una y media pulgada con una pelota de tenis en una cuerda que tapa el tubo después de tomar una muestra. Hay colectores comerciales que también se pueden usar. Para tomar una muestra, afloje la tapa y sumerja el tubo en el estiércol hasta el fondo. Entonces, estire la cuerda para tapar el tubo apretadamente. Usted deberá tomar muestras de los sólidos del fondo de la estructura de almacenamiento solo si el material será bombeado para una aplicación de campo. Lleve la muestra a la cubeta y afloje la tapa vaciando la muestra en la cubeta. Tomar una muestra líquida es similar a tomar una muestra de suelo. Entonces es necesario tomar tres submuestras dentro de cada portal. Después de haber tomado tres muestras de cada puerto, muevas a los demás puertos y lugares de acceso repitiendo el proceso de mezclado y de tomar tres submuestras. Después de colectar las muestras, agite la cubeta en forma circular para mezclar las submuestras. Usando el embudo, vacíe la mezcla de muestras en la botella etiquetada hasta tres cuartos de llena. La muestra deberá ser congelada antes de mandarse al laboratorio, para lo cual se necesita el espacio extra para la expansión. La muestra deberá ser congelada inmediatamente y mandada el lunes o el martes para que llegue al laboratorio para el análisis durante la semana y no durante el fin de semana.